persiguiendo esta cosa. ¡Me está persiguiendo esta cosa! ¡Pero esta no es tu mascota, niño rata! ¡Es Foquita, compañero! ¡Compañero, tengo que contarte algo! ¿Qué? ¿Te acuerdas que nosotros hablamos con Mojo Mojo? Y Mojo Mojo nos pidió que yo tenía que estar con su hija, porque si no, se iba a adueñar de todo el pueblo. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Ay, me desmayé, compañero. Es que fue muy gracioso ese día. Yo me acuerdo que fue el día más catastrófico por Cartoon Cat. Mira, te cuento. Te está burlando de mí, te cuento. Yo estuve con esa chica y le hice sentir súper bien. Habrá dicho, ay, qué tontito es, y por pesar te dio un abrazo. ¿Cómo te sigues burlando de mí? Compañero, es que ni un fantasma se enamora de ti, ni un fantasma se enamora de ti. ¿Qué estás diciendo que ni un fantasma? Timo, Timo, ¿por qué dices eso? Compañero, que tú seas feo no es culpa de nadie, ¿vale? No. Créeme, yo lo entiendo. Como amigo tuyo, te voy a dar un abrazo, ven. ¡No me des ningún abrazo! ¡Ay, Timo! Compañero, ser feo no se nace, Timo, se hace. ¡Para! ¡Para! Hola, pensé que estabas haciendo una invocación o algo, compañero. ¡Invocación es que te voy a dar en tu cara! ¡Vente para acá! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vente! ¡Niño rata, conmigo no te metes! ¡Ya me has hecho bastantes bromas como para que sigas! Ya. Cálmate, Ale. ¿Vale? Que seas feíto, no pasa nada, compañero. Que todo de brosito se vamos a apoyar incondicionalmente. Esta semana ha sido una racha de bromas pa... Timo, te juro que me voy a vengar. Yo te voy a apoyar. ¡Me voy a vengar! ¡Yo te voy a apoyar! ¡Córrete, que no quiero estar contigo! ¡No quiero estar! ¡Que te vayas! ¡Déjame solo! ¡Eres tan feo! ¡Cállate y vete para allá! ¡Te fuiste a una competencia de feos y ganaste por profesional! ¡Adiós! Timo, ya esa fue la gota que colmó el vaso. ¡Ay, Dios mío, Timo! ¡La que te vas a llevar cuando me venga de ti! A ver, primero que nada, para hacer una buena venganza contra este niño... ¡Ay! Para hacer una buena venganza contra este niño rata, tengo que hablar con el mago. ¡Mago, maguito, mago! ¡Ho, ho, ho! ¿Qué estás diciendo? ¡Ya! ¡Ya! ¡Maguito! ¿Qué pasa, Ale? ¡Cuéntame! ¿Por qué está tronando, Maguito? Porque yo hago tronar cuando... ¡Ay! ¡Maguito! ¡Yo venía por algo! ¿Por qué venías? Espérame, ya sé por qué vienes, Ale. ¿Cómo así? ¿Tú ya sabes por qué yo vengo? ¡Ay! ¡Me muero! Perdón, he tirado un rayo un poco mal. Escúchame, viniste porque te sientes feo. ¡No! ¿Tú también me vas a hacer... ¿Me vas a tratar así? Ale, el maguito, solucionar los problemas de fealdad. No te preocupes. No, mago. A ver, mago, silencio, déjame hablar, mago. Mire, es que estoy detonando. ¡Mago! ¡Cuéntame! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ale? Lo que pasa es que Timo ha tenido una semana de hacerme bromas. ¡Wow! ¡Y yo quiero vengarme de él! ¿Quieres vengarte de Timo? ¡Sí! Déjame, me comunico con comunicación astral con alguien. ¿Cómo? No. ¡Pero ¡Hola! ¡Que me duele! Bueno, te dejo hablar. Vale, Ale. Ya me he comunicado con comunicación astral. Pero si apenas dijiste hola. Tengo información para ti. ¿Qué información tienes para mí? Tienes que ir a donde Mojo Mojo. Mojo Mojo te va a dar la solución. ¡Cierto! ¡Para poderte vengar de ti! ¡Mojo Mojo! ¿Dónde está? No recuerdo, pero tienes que buscarlo, ¿vale? Déjate llevar por tus instintos. ¡Gracias, mago! ¡Adiós! ¡Aprovecho! ¡Sigue tronando! ¡Aprovecho! Espérate, porque se está quemando la granja y porque va a casa así en la... ¡No! ¡En la granja! ¡La granja se quema! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Espérate, Mojo Mojo es el dueño de la granja. ¡Me lo estás contando! ¡Ah, ya está, Mojo Mojo! ¿Quién se cree? ¡A ver, ustedes dos, parte soldadito! ¡Para, por favor, para! ¡Sí, para, por favor! ¡Te lo pedimos con todo nuestro corazón! ¡No! Escúchame. ¡Ningún para! ¡Escúchenme ustedes ¿Quién a mí! Eres tú? ¡Mojo, ¿Quién mojo! Eres tú? ¡Ay, déjame hablar!
¿Quién eres tú, niño? Mira, vamos a hablar con calma. Yo soy Ali. Vale. Mojo. Vale. Yo le hice un favor. Vale. Y está en deuda conmigo. ¿Me dejan pasar? Vale. Gracias. Vale. Escúchame, niño, escúchame. ¿Cuáles son las palabras claves para entrar? Mojo. Es cierto, ¿cuáles son las palabras clave? ¡Oh, esas son! ¿Cómo? Niño, acceso denegado. Pero mira, escúchame. Como eres buena gente, te voy a entrar. Entra, entra, dale, dale, ya entra. Ya me tenían que dejar entrar, niño rata. ¡Adiós! ¡Adiós, Dios! Mojo se adueñó de todo esto. ¡Hola, Mojo! ¡Mojo! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Cuéntame! A ver, Mojo. Espérate, ¿qué quieres? ¿Qué hace Foquita aquí? ¿Foquita qué hace aquí? No lo sé, ya se va, mira cómo se va. ¡Escúchame! ¿Qué necesitas? ¡Mojo! ¡Acuérdate que yo te hice un favor a ti con tu hija! Mira, ya sé qué necesitas. Ve, agarra el traje que está atrás y disfrútalo. Disfruta asustar a Timo. ¡Bye! ¿Pero tú cómo sabías eso? ¡Pero bueno! ¡Ahí voy por el traje! ¡Hola! ¡Estoy más alto! ¡Y me cambió la mano! ¡Mojo! ¿Qué pasa? ¡Mojo, soy más alto que tú! Escúchame, ya sé que eres más alto que yo, pero ahora ve a hacer tu objetivo. ¡Adiós! ¡Hola, ahorita sí, Timo! ¡Gracias, Mojo! ¡A ver cómo me veo! ¡Ala! ¡Ahorita sí, la que se va a llevar Timo no va a ser ni medio normal, Timo! ¡Bueno, vete de aquí! ¡Chao! Ahorita sí, ustedes me tienen que hablar con respeto, ¿eh? ¡Soy más alto que ustedes! ¡Escúchame! ¡Te escucho! Escúchame, acércate a mí, ven aquí en la entrada. Es que veo un poco raro las cosas, ¿sabes? Yo estoy al frente tuyo, dime. ¿Qué vas a hacer con ese traje? Nada, que a ti ¿Qué te vas a hacer interese? Con ese traje? ¿Pero qué vas a hacer con ese traje? Nah, mentira, voy a asustar a un amigo, porque es que él me asustó y me está bromeando mucho y está muy molestoso, entonces yo voy a devolverle una de las suyas. Oh, creo que se va a asustar mucho, yo estoy muy asustado, mira. Mira, tú no tienes ningún regalo para explotar para que me des, o sea, como para explotarle la cara para que... Para explotar, te podría decir que sí, pero sinceramente no tengo nada. Creo que con esto va a ser suficiente. ¿Sabe dónde puedo conseguir una explosión? Mira, me parece que en los cajeros del banco puedes encontrar uno, pero dame un segundo, que estoy pensando. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo te ha ido el día de hoy? la verdad que hoy ha sido un día bastante bueno. Un poco lento, mil gafas, pero todo bien. Tranquilo. ¿Vas a asustar a Timo? Sí, voy a asustar a Timo porque, pues como te digo, está muy molestoso. Mira, estaba aquí, pao. ¿Estás seguro que vas a asustar a Timo? Porque Timo es indestructible, oye. Timo lo que es un gordito molestoso, eso es lo que es Timo. Vale, vete de aquí. Bueno, me voy, ahorita sí. Chao, hasta luego, hasta luego. Pero sí, ya me fui, a ver si los cajeros... Espérate, desapareció. Flipo. Listo. Espérate, pero desapareció nuevamente. Ahorita sí, la que Timo se vaya. ¿Por qué me desaparecen las bombas de mi inventario ya? ¡Ahorita sí, Timo! ¡Sea donde estés, te voy a encontrar! ¡Ay, Timo! ¡He llegado a tu casa! ¡Ahorita sí te vas a dar cuenta! Espérate, pero el tío Samilar me está viendo. Bueno, tío Samilar no dice nada. ¡Ahorita sí! ¡Ay! ¡Hola! ¿Está ahí, Timo? ¿Está ahí, Timo? ¿Qué estará pasando? ¿Qué está pasando aquí afuera de mi casa? ¡Escucho como ruido de... ¡Oye! ¡Escuché una rata! ¿Cómo? ¿La voy a matar ahí? ¿Con una rata? ¡La encuentro y la voy a matar! ¡Te lo digo yo, de verdad! Le voy a pegarme, le pongo la espalda y le pego y me voy. ¡Toma! ¡Toma! ¡No me vi! Espera, vamos a asomar un poquitico. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Escúchame! ¡Alguien me ha pegado! ¿Quién me ha pegado? No me vi, no me vi, estoy como blanco. Estoy como blanco. ¿Todo está bien? ¿Tú crees que todo está bien? Ay, sí, yo creo que todo está bien, Timo. Ok. Vale, aquí me pegué un pequeño susto. No, tranquilo. ¡Ay! Lo asusté de nuevo. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Escúchame! ¡Me han pegado! ¡Otra vez! ¡Me voy a asustar, eh! ¡Hala!
por cosas de la vida. Adiós, abuelo. Bueno, adiós, adiós. Adiós, adiós. No se ha dado cuenta que soy yo, no se ha dado cuenta que soy yo. Mira, voy a subir por acá. ¡Pau, pau! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Me subí al segundo piso! ¡Uma! ¡Ahorita sí! ¡Uma, me insista! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Me exploté yo mismo! ¡Ah! ¡Se está asustando, se está asustando, se está asustando! ¡Oh, no! ¡Vete para allá! ¡Oh, por Dios! ¡Estoy asustado! ¿Qué pasa? ¡Está asustado, está asustado! ¡No, no, no! ¡Nadie no, está no. saliendo bien! ¡Y la otra es mi tropa. Casa, mi casa! ¡Ay! ¡Escúchale! ¡Ay! ¡Escúchale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Escúchame nada! ¡Vete, vete! ¡No me ha visto! ¡Señor, no visto. Señor! ¡No me ha visto! Señor. ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! Señor. ¡No me ha visto! ¡Ah! ¡Señor! ¡Escúchame! ¡Señor! ¿Me ¿Qué? 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 Estoy un poco asustado. Porque me parece que alguien muy parecido se está explotando en mi casa. ¡Ya me quedé! ¡Timo! ¿Te acuerdas que hoy alguien te dijo que se iba a vengar muy fuertemente de ti? Espérame, no, pero un poquito, ahorita. Sí, me acuerdo, me parece. Pero me parece que me han dejado sin casa directamente, Pues te... ¡Ay! Pues Timo, esa venganza la he cumplido. Pero escúchame, ¿tú quién eres, compañero? Explícame. ¡Soy Ale disfrazado de Siren Head! Escúchame, escúchame, escúchame. Mírame fijamente a los ojos, ¿vale? ¿Me estás viendo? Te miro. ¿Me estás viendo muy fijamente? Te estoy viendo. ¿Ves mis brazos? ¡Están chetos! ¡Has hecho gimnasio! ¡Mira esto! ¡Mira, mira!